Mirad qué bonito, me da pena comérmelo, pero es que queda súper chulo en la scrap room. Ay. Bueno, voy a dejarlo por ahí. No iba a grabaros tutorial de este libro de firmas porque ya hay dos libros de firmas en el canal, uno de nena y uno de nene. Pero como la colección es bastante diferente y tal, y quiero hacerlo de otra manera para no repetirme, pues os lo grabo y ya está. Lo que voy a hacer, como ya tengo empezadas un poco las estructuras y un poco cómo lo quería hacer, porque iba un poco a ciegas para hacer algo diferente, os voy a pasar las medidas de los papeles, de las estructuras, y luego si eso ya vemos un poco más avanzado el tema, porque son cosas que creo que va a ser fácil y lo vais a entender. Antes que nada os voy a enseñar la colección de papeles. Es esta colección de papeles de Paper for You, de comunión. Son unas colecciones que la verdad me han gustado bastante. Lo que me ha gustado de esta colección, aparte de la gama de colores, que es una gama de colores muy neutra y ya nos salimos un poco de lo típico, queda así también un tanto vintage y dentro de la sencillez de los papeles queda muy bonita. Y entonces estas colecciones tienen como protagonistas a estos tres nenes, el pelirrojo, el moreno y el rubio. Este va vestido con su americana, el traje normal, este con el traje de almirante y este con el traje de marinero. Entonces esto nos ayuda un poco a hacer más personalizado el trabajo. En este caso, a mí me dijeron que el nene era moreno y yo le pedí a Valenciana de Papeles la colección con el nene moreno. Va vestido de almirante. ¿Qué pasa? Que ahora nuestro niño lleva este traje. Igual, el mismo. Así que le he pedido a Matilde la colección del nene rubio y bueno, ya le tunearemos un poco el pelo para hacerlo morenito. Yo espero que quede bien el invento, pero bueno, era una pena no hacer el álbum con el nene con el mismo traje que va a llevar el niño. Así que no lo vamos a hacer ahora con esta. Esta me la voy a reservar. Iba a cambiarla, pero al final no, me la quedo porque es muy bonita, es fondo de armario y me gustan mucho estas colecciones. Y ya la tengo ahí. Os la voy a enseñar, os enseño esta, aunque luego lo hagamos con la otra porque prácticamente los papeles van a ser los mismos. ¿Veis? Son papeles que son bastante neutros. La pena que tiene un poco esta colección es que hay mucho layout con el nene, aunque evidentemente esto podríamos utilizarlo así. Y entonces nos deja un poco papel básico, si no queremos destrozar al niño, que es lo que a mí siempre me da pena. Son 10 papeles, vamos a tener bastante para el libro de firmas, pero sé que me va a dar mucha pena perder estos motivos. Pero bueno, ya lo veremos. Textos en español, perfecto. Y bueno, es que es bonito, es que son layouts, pero son muy chulos. Y el libro de firmas prácticamente es para colocar fotos y entonces vamos a necesitar mucho básico, pero bueno, recortar algún detalle de estos no estará mal. Mirad qué monos los nenes, es que son muy chulos. Pues bueno, la misma colección está en nena y pasa igual. Creo que hay una pelirroja, una rubia, pelo largo, pelo corto, ¿veis aquí? Qué chulo esto para decorar, por ejemplo, las páginas donde hay que firmar. Podemos decorarlas con estos muñequitos. Aquí hay unas cenefas. ¿Veis? Mirad estos. Es que ayuda mucho, tanto para hacer invitaciones y tal. Está muy bien. ¿Veis? Está aquí, está toda la página con los niños morenos. La que le he pedido, pues tiene la página pues con los niños, con el traje de marinero, con los rubitos. Y estos tags. Para la portada, para algún bolsillito. Me parecen unas colecciones muy bonitas, con tonos muy chulos. Voy a buscar algún básico más, quizás, no lo sé todavía. Tengo que revisar las colecciones que tengo y quizás busque algún básico o algún papel así tipo vintage o hagamos algún básico, nos inventemos algún básico, ya veremos lo que hacemos, pero yo creo que en principio con la colección va a haber más que suficiente, aunque tengamos que sacrificar a algún nene. Pero fijaros los papeles de detrás, qué chulos son. Y este también. Muy bonita esta colección. ¿Qué tienen también estas colecciones? Tienen estas cajas de diecast. Mirad, por cierto, no sé si os lo enseñé ya, yo creo que sí que os lo enseñé, pero ahora ya que estamos aquí, lo volvéis a ver.
que como los hauls. Hay quien ve los tutoriales, hay quien ve los hauls. No todas ven unas cosas y otras. ¿Veis? Aquí tenemos los die cuts de la colección. Vamos a abrir este, que es el que un poco nos incumbe ahora. ¿Veis? Los nenes y todos estos motivos para decorar las páginas. Supongo que habrán igual dos de cada. ¿Veis? Mi primera comunión, es que mola mucho. Libros, libros. ¿Veis? Sí, supongo que habrá dos de cada. Las bolas. ¿Veis? Las plantas. Quizás los tags sí que vayan unos. ¿Veis? Aquí está Rubito. ¿Veis? Los tags estos que están muy chidos. Este hay dos. Este supongo que habrá, por eso. Dos de cada, sí. Mira, ¿veis? Este es este. Ahí está el otro. Pero esto es súper básico. Mira qué bonitos son. Quizás estos motivos más grandes, sí, ¿veis? Dos de cada. Y los niños, pues también van dos. Y aquí está el otro. Pues están muy guay, muy chulos, ¿veis? Podéis con un paquetito de estos, tenéis para dos o tres libros de cimas. Y si queréis por los nenes, pues hasta para seis. Bueno, pues esto también utilizaremos algunos, sobre todo en la portada. Utilizaremos algunos. Y un poco para que os hagáis una idea de los tonos que tienen y tal, pues aquí tengo la cajita de las niñas. ¿Habéis visto el vídeo de las letras alteradas? Pues bueno, le pedí a Matilde la cajita esta para las letras, pero al final preferí hacerlo con lo que tenía por aquí y reservarme estos die-cuts pues para futuros proyectos. Mirad qué bonitas. Mirad a las niñas. Voy a enseñar las niñas y ya está, ¿vale? Porque prácticamente es lo mismo. Sí que es verdad que hay algún tag más claro, pero ¿veis? Tenemos la pelirroja, la morena y la rubia. Así que bueno, sabéis que están las tres colecciones, que podéis elegir la que queráis. Y es muy chulo. Es muy chulo estas colecciones. Me han gustado mucho. Y ahora ya, regla en mano, vamos a ver lo que hemos hecho. Es un libro de firmas. Hay que firmar, por lo tanto vamos a tener los papeles para firmar blancos. He cortado cartulinas blancas y he cortado una en crema, que es el color que vamos a utilizar para las estructuras base, porque el libro de firmas a mí me gusta que tenga espacio para fotos, porque así un poco pues puedes poner las fotos de ese día. De normal para las comuniones hacemos las fotos más buenas con el del salón fotográfico y tal, con las fotos de estudio, pero luego ese día pues le vas a hacer fotos, pues qué mejor que estar en el libro de firmas donde están las firmas de los invitados. Pues al lado poner las fotos del salón, de la comida y tal. Y me gusta siempre hacerlos con espacio para fotos. Entonces, esto es lo que va a ser nuestro cuaderno. Lo que siempre digo, si hacemos un libro de firmas muy bonito y tiene que estar por la mesa, arriba y abajo, para aquí y para allá, a mí, yo creo que a mí me daría miedo de que me lo mancharan, todos los invitados pasándose el álbum. Entonces, como el libro de firmas son papeles que hay que firmar por sí, bueno, por sí o por no, es que sí o sí tienen que ir en espiral. Entonces, lo que vamos a hacer es una libreta que se pueda sacar del libro de firmas y meter cuando hayan terminado de firmar. Así el alumno está dando vueltas, solo está dando vueltas la libreta donde tienen que firmar. Si se mancha algo, se va a manchar la libreta. Y si se tiene que reponer algo, se tiene que reponer la libreta, no todo el álbum. He cortado 16 o 17 cartulinas, ¿vale? Creo que hay 17 porque había un pico por ahí. Las medidas que tienen son 5 y 3 cuartos por 8 pulgadas. En centímetros, 14 y medio por 20 y medio. Todas las páginas cortaditas igual. Y esta será nuestra libreta. ¿Cómo vamos a hacerlo? Voy a hacer una maletita. Así que la espiral la voy a poner aquí. Pero la maletita tendrá el asa por aquí, ¿vale? Para que la espiral vaya, el libro de firmas vaya metido por aquí. Y la maleta quede ahí. Entonces, esto irá así. Y aquí irá la otra parte del álbum con un cierre. Los cartones todavía no los tengo cortados, ahora luego los cortaré y os diré las medidas. Pero tengo esto hecho. Voy a daros las medidas de todos estos papeles, ¿vale? Esto lo aparcamos. Os voy a medir esto y ya pues lo montamos y vemos qué tal, cómo vamos avanzando. Esto es una solapita que irá con imán y que cerrará todo el conjunto de donde van a ir las fotos, ¿vale? Prefiero que tenga... Siempre quiero que los libros de firmas tengan capacidad para fotos, para poner las fotos del convite y de ese día. Esto es un resto de papel, ¿vale? A mí me mide esto. Lo importante del doblez, pues le he dado 3 pulgadas,
media pulgada y lo que queráis para pegar sobre la contraportada. Y de ancho tiene 3 pulgadas. En centímetros serían 7,5 por 7,5, 1 centímetro y el resto que queráis, ¿vale? Aquí ahí queda un cuadro de 7,5 por 7,5. Y esto será el cierre al que vamos a ponerle imanes, ¿vale? Y tiene este lomo de 1 centímetro que tiene que ser igual que este. Vamos a quitar este y vamos con esta primera página. Lo que tenéis que hacer siempre cuando vayáis a hacer estructuras es ver qué medida van a ocupar vuestras estructuras. En este caso yo me he guiado por este. Este es el total que yo quiero que tengan las estructuras en este álbum. Entonces voy a mediros que tiene 16 por 22 centímetros. Pues con esa base yo voy a hacer mis estructuras. No me puedo pasar de 16 por 22 centímetros. En pulgadas serían 6¼ por 8¾. No me puedo pasar de ahí. Entonces, este primer papel lo que le he hecho ha sido añadirle un centímetro aquí y aquí pues lo que me ha dado el papel. Y así ya tendría esta primera solapa, que es la que nos va a guardar todo, todas las estructuras, ¿vale? Un centímetro de lomo que da capacidad para poner fotos y lo que queramos. Como es bastante, he hecho esta especie de bolsillo con fuelle. Lo voy a aplanar para que lo veáis. Y lo que haríamos sería medir el ancho que tiene y añadirle a ese ancho pues 1,5 centímetros más, o sea, 3 centímetros más. Si el ancho habíamos dicho que medía 16, pues 3 centímetros más, tiene que medir 19 por lo que queráis de alto. Es un bolsillo para meter cosas, no os voy a calentar la cabeza. Lo que queráis de alto le ponéis. Prácticamente he cortado pues la mitad de la página. Entonces, le vamos a hacer un pliegue a medio centímetro y medio centímetro. 3 pliegues por aquí, 3 pliegues por aquí y 3 pliegues por aquí. Y esto se lo vamos a cortar. Aparte de cortar el cuadrito que nos sale, yo le he quitado un poquito más, medio centímetro más a esta parte de debajo. Así no nos molesta nada. Esto lo vamos a plegar así, en una forma de M, como unas montañitas. Y encima de este filito es donde vamos a poner la cola. Como veis, cuando yo pliego esto de aquí, si no le corto el medio centímetro más, pues montaría y no nos vendría bien. Entonces, ¿veis? Aquí he cortado un poco demasiado, pero veis, quedaría así. Por eso hay que cortarle el cuadrito que nos sale y medio centímetro más. Yo creo que lo estaréis viendo bien. Todo esto va plegadito bien con la plegadera. Yo todavía no lo he plegado bien. Pondríamos cola por aquí, por aquí, por aquí, un filito. Y esto iría pegado aquí. ¿Vale? Yo soy de pegarlo todo y luego ponerle los papeles decorados, ¿vale? Me gusta más. Aún no he decidido si voy a entintar el álbum o no. De momento, según como vea los papeles, quizás lo entinte, pero con un tono muy clarito, ¿vale? Entonces esto lo pondríamos aquí centrado y ya está. Y sería nuestra tapa. A continuación tenemos esta otra solapa que abre también hacia allá. Pero le he puesto otro desplegable para que tenga más cabida para fotos. Lo he hecho con todo el ancho que da el DIN A3 y, como os he dicho siempre, respetando el ancho de la página que tiene que tener. Vuelvo a decirlo, que habíamos dicho que tenía 16, pues yo lo que voy a hacer para que esto cubra todo es quitarle un poquito. Le quito un milímetro y así sabemos que la tapa nos lo va a tapar y no se va a ver nada. Por seguridad. No os digo medidas y así os un poco selecciono de qué manera diseñar vuestras estructuras. ¿Vale? Voy a quitar esto, pero esto tendría un milímetro menos y así sabemos que nos va a tapar, que no se nos va a ver, no nos va a dar problemas de que se vea. Y al fin y al cabo, cuando repasas, eso no se va a notar, ese milímetro, ni se va a ver. Entonces, de ancho medio milímetro menos y esta de aquí, pues medio milímetro menos más para que no nos moleste a la hora de plegar, para que podamos abrir y aquí no esté muy justo a la hora de plegar, ¿vale? Después de tener esta medida y esta, le vamos a dar aquí, en vez de un centímetro que le hemos dado aquí, pues un par de milímetros menos para que nos dé hueco al bolsillo. Ahora cuando lo pongamos aquí, esto va a ir pegado así, ¿veis?
esos 2 milímetros es el espacio que nos da para el bolsillo. Creo que explicándoslo así vais a aprender mucho más y quiero que os atreváis a cortaros estructuras. Si estropeamos cartulinas no pasa nada, tenemos cartulinas para hacer bolsillos, para hacer tags o para lo que sea. Yo aquí me he equivocado y he tenido que poner un añadido. Luego el papel decorado lo tapa todo, así que no tengáis problemas de atreveros a diseñar, ¿vale? Aquí ya tenemos un lomo y dos lomos. Pues esto se abriría así, esto se abriría así y así. Y aquí, que esto es lo que va pegado en la base, pues vamos a cortar dos restos de cartulina más. He cortado esta, que es lo que da el ancho. He buscado la altura y esto irá pegado aquí, ¿vale? Dejamos a dejar el lomo sin cola y ya está. Y esta estructura se abrirá así. Esto va a ir pegado en la contraportada. Y luego otro restito de papel que me sobraba. A este ya no le he dejado nada de lomito. Me daba la altura del papel. Pues irá pegado aquí la pestañita a la que tenéis que hacerle el inglete, ya lo sabéis. Iría pegado aquí y así. ¿Vale? Esta que no tiene lomo es la primera que vamos a doblar, porque no tiene lomo, y aquí van a haber dos fotos. Esto cerramos así y esto cerramos así. A esta tampoco le hemos hecho lomo, pero no pasa nada. Como veis, la cartulina no llega hasta abajo, pero no nos importa. Se nos va a ver este papel y este papel, y eso a mí me gusta. Igual hay gente que no le gusta, pero eso a mí me gusta. Vale, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 fotos, entonces... y más las que van aquí, y entonces por eso necesitamos este lomito y ya lo tendríamos. No le voy a hacer nada más, yo creo que va a ser suficiente para colocar fotos, ¿vale? Y esto sería nuestro cierre. Pues así vamos a hacer nuestro libro de firmas. Aquí llevará un lomo, lo cerraremos así y esto irá en una maleta. Vamos a ver cómo nos queda esta maleta de nene, a ver qué tal. Fui a Valenciana de Papeles a cambiar la colección. No la cambié, me la he quedado, como veis. A ver que coja la otra. Bueno, no le voy a quitar el plástico, pero veis, aquí está el nene rubio con el traje de marinero y aquí está el moreno del almirante. Entonces al final he cogido esta. Lo que voy a hacer es este pelo rubio del nene, pues lo pintaré con algún policromo o algo para que sea moreno y ya está. Pero por lo menos lleva el traje que lleva el nene. Aparte de la colección esta de niño, del nene rubio, para complementar un poco la colección, cogí esta colección. Bueno, pues cogí esta colección de Simple Story 3, también un poco por pensar que los tonos podían irle bien a la colección, pero después, abriendo los colores, este quizás sí, porque es muy parecido a este tono. Podía haberlo utilizado, este también, ¿vale? Pero al final he decidido, porque me gustaban mucho las flores y como no he necesitado mucho papel, había uno de lunares, este también le iba perfecto, ¿eh? Podéis utilizar esta colección para complementar estas colecciones si la necesitarais, porque si en vez de ser un libro de firmas, pues es un álbum de comunión, ya sabéis que esta os puede ir bien. Pero como tampoco, ya os digo, necesitaba mucho papel, al final cogí esta. Bueno, la voy a dejar aquí para que la veáis. Cogí esta colección de Papers for You. Es una colección de básicos con foil. La verdad es que me ha encantado. Cogí esta que lleva en dorado, plata y oro rosa. La he destapado para que la veáis. Y veis, y son papeles con foil. En esta están pues los puntitos y la greca. Esta greca. Tanto en oro como en plata. Mira qué bonita es. Y el oro rosa es una pasada de bonito. Mira qué bonito es. Virtu para el álbum de las niñas. Que estamos 4 años para hacer el álbum de las niñas. A ver la greca, quiero verla. Mira qué chula. Son preciosos, la verdad es que son preciosos. Pues bueno, tenía este que van combinados los tres colores. Pero yo vi que el dorado me gustaba mucho, así que también tiene la misma colección, todo plata y hay todo plata y todo oro. Entonces también cogí la que es todo oro. Y de aquí es donde he recortado algunos papeles.
Voy a guardar las colecciones y vemos cómo hemos forrado las estructuras del álbum. Son una pasada de básicos. Es muy fondo de armario. Tenéis que compraros esto, porque es que es chulísimo. La peculiaridad que tienen las colecciones, que son todo dorados o todo platas, es que aparte de la greca y los lunares, también tienen las estrellas y tienen estas rayas verticales. Vamos a ver cuáles hemos utilizado. Y vamos a ver también qué papeles hemos cortado de esta colección. Bueno, porque veáis un poco, veis aquí en las tarjetitas van en todas el rubio, por eso la he cogido, y esta pues son todas el muñequito rubio, que al final solo he aprovechado uno o dos, pero bueno, aquí he recortado una cenefa de estas, ahora la veréis donde la hemos colocado, veis, aquí he cortado esta página cogiendo el rubito que estaba aquí, veis, esta se me ha quedado, he aprovechado el resto de página, aquí tengo a los tres. Y bueno, y estos restitos de papeles que nos han quedado, que los aprovecharemos en otro álbum. De todas maneras, tampoco hemos terminado aún queda forrar alguna cosita más. Y bueno, así vamos a verlo. Esto lo tengo, esto es la libreta donde van a firmar, lo tengo igual. Lo único que he hecho ha sido forrar un cartón de cereales con el papel de rayitas, que es el cartón que irá metido dentro del bolsillo para poder sacar el libro de firmas y firmarlo. Esto lo haremos ahora luego, hacerle los guairos, el agujero y decorar esta portada aquí. Hay que ponerle también aún los sellitos a las páginas y ponerle la página donde está la invitación a firmar, ¿vale? Que suelo ponerlo siempre. Utilizaremos este guairo pequeñito, porque aquí no hay que ponerle nada, entonces con este aún nos sobra guairo, hay suficiente. Y así es como habrá quedado esto forradito. Como veis, he forrado también el lateral con la greca dorada. Aquí nada, está todo pegado y esto va a ir pegado a la contraportada. Y aquí le hemos puesto el imán, forrado, este trocito también forrado, queda muy bonito, ¿eh? Y con el imán que se cierra. Y ahora, pues nada, he puesto este aquí. Como aquí va el imán, ocupaba un poco este espacio. Incluso ahí puede ponerle si quiere alguna foto o dejarlo así. Nuestro bolsillo de fuelle, forrado con papel de lunares. Aquí le he puesto un die-cut de un libro. Aquí he puesto el de mi primera comunión. Como no me quedaba el banderín centrado, quedaba aquí papel fuera. Al final he decidido recortarlo y ponerle aquí una cenefita, una a cada lado para que el banderín quede centrado, ¿vale? Al final hay algunos papeles que los he entintado, otros que no, depende de la situación, los he entintado o no. Los de foil, evidentemente, pues no los he entintado, pero estos de la colección sí que los he entintado un poco, ¿vale? He utilizado también el papel este de madera, que tiene grabado de madera, que es un tono así asalmonado. Y bueno, esto es un recorte que me había sobrado, pues lo he doblado, se lo he dejado ahí para si quiere guardarse algo y ya está. Aquí he puesto este, evidentemente, para colocar aquí una foto. Después aquí he recortado esta puerta y bueno, le he recortado el hueco con el cúter con cuidado y le he pegado un acetato. Así, pues perfectamente podrá poner ahí una foto del nene y que se vea el nene en el interior de la ventana, ¿vale? Si quiere poner una foto del niño. No obstante, pues he hecho estos tarjetones, esquinas redondeadas para que entren bien, y aquí pues estas crucecitas, esa esquinera de crucecitas que me gusta mucho para los álbumes de comunión, queda muy bonita, ¿vale? Aquí pues lo mismo, las tarjetas van a seguir la misma pauta, la esquinera de crucecitas y las esquinas redondeaditas. Aquí he puesto este die cut pegado en L para que pueda, si quiere, colocar la foto sin pegarla. Aquí le he puesto este papel de la pared y los libros, puede pegar una foto encima si quiere. Aquí he cortado dos tarjetas más a la que les puede pegar foto por delante y por detrás, y he hecho un bolsillo. Le he puesto aquí una cartulina dorada que tenía, ¿no? Es así un dorado en mate, que tenía unos stacks de 15x15, pues he aprovechado
esa para ponerla ahí y aprovechar un poco este trocito también de papel. Como veis, aquí le he puesto un trocito del de la greca, de este también, con las tijeras de puntas que me gustan mucho. Y aquí pues una lámina de la colección. Es que son muy bonitas. Papel de la colección es muy bonita. Aquí le he puesto greca en doradito también. Y aquí pues otra lámina. ¿Vale? Esta ya sin nene, para no un poco atiborrar las estructuras de nenes. Al fin y al cabo creo que aún hay tres. Creo que hay uno aquí. Y bueno, no, y el de delante, vale, y este, vale, pues solo hay dos. Esto irá en la contraportada. Y ahora, pues nada, lo que os he dicho, voy a hacerle los agujeros, voy a sellarle esto, voy a imprimirle la hoja con el texto para ponerla aquí. Lo que sí que he hecho también ha sido cortar los cartones. Los cartones, evidentemente, manda esto, lo he colocado encima y he dejado, pues... poniéndolo al ras, he dejado un cuarto por aquí y un cuarto por allí, medio centímetro más o menos he dejado alrededor para que quede ajustadito, y he cortado el cartón y este. No he cortado todavía el lomo porque quiero ver lo que me va a dar de sí el guairo, porque esto va a ir aquí dentro, ¿vale? Y me tiene que entrar el guairo también. Podría medirlo ya, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto va a ir aquí. Entonces, así tendrá que ser nuestro lomo. Eso, voy a encuadernarlo y ya os digo cómo, de cuánto hago el lomo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo están las cosas. Ya he cortado los cartones y le he puesto el craft. Y también he encuadernado esto. He recortado este tag. Y le he puesto el layelet, le he puesto un cartón de 2 milímetros y le he forrado por detrás también con un trozo de papel y hemos entintado los bordes. Esto le voy a poner una cadenita y lo engancharemos aquí. Al fin y al cabo, el libro de firmas es esto. Esperaros, porque le he puesto una lámina de acetato y os va a reflejar. Me sabía mal no aprovechar este papel tan bonito y se lo he puesto aquí, me ha gustado. Así que le colgaremos esto aquí y aprovechamos el tag que pone lo de mi libro de firmas, pues ponerle... algo más atractivo y ya está. En la primera página le he puesto el libro y aquí debajo le voy a poner el texto para invitar a firmar. Y aquí las páginas. Todavía no le he sellado los motivos, ¿vale? Las páginas ya lo haré después, ya lo veréis al final selladito con los sellos de comunión. Y le he entintado el borde a todas las páginas, ¿vale? Para que se vea por ahí... de color marroncito. Podríamos haberlo hecho con algo doradito y tal, pero de momento lo he dejado así, ¿vale? Igual miraré a ver si tengo alguna tinta dorada, que creo que tengo alguna de Prima Marketing que hace un poco efecto doradito. Igual le doy por aquí, ¿vale? Para que sea doradito. Y sí que le he puesto, pues eso, el acetato para proteger un poco la portada para cuando estén firmando, ¿vale? Y esto está pues como lo habíais visto, aquí aún no le he hecho nada más. Los cartones, vamos a medirlos, os digo la medida de los cartones, a ver si encuentro la regla, esta me la de sí, no, a ver dónde tengo la regla. Seguro que me la he llevado a algún sitio y ahora no la tengo aquí, a ver. Vale, aquí tengo una, yo digo ya no, que no tengo regla yo aquí. Vale, los cartones miden de altura 22 centímetros y medio y de ancho miden 16 y medio. 16 y medio por 22 y medio. Y el lomo de ancho 3 centímetros. ¿Vale? Por 22 y medio, evidentemente. Y nada, simplemente pues le he puesto, lo he sujetado con un poco de cinta craft, dejándole el espacio del encuadernador. Si no tenéis encuadernador, le dejáis el espacio de lo que ocupen dos cartones. Yo normalmente suelo tener, siempre me guardo cosas así, y esto pues nada, después pongo dos cartones y lo utilizo para hacer la separación, para unir esto. Y ahora ya lo que pasaríamos a hacer es encuadernarlo en Ecopiel.
No sé todavía si quizás le ponga otro cartón más para utilizar de solapa. Yo creo que no lo voy a hacer porque, no sé, no creo que haga falta. Creo que voy a cerrar esto con una correa que va a venir desde aquí. Entonces no le voy a poner ahí nada más. La correa voy a ponerle esta. Mirad lo que he hecho. He cogido este pasador de mochila que a mí me gusta tanto, que tenía en bronce, este trozo de piel que tenía del trinquet, que es de hacer pulseras, y este, y bueno, simplemente le he puesto uno encima del otro y tenía estos pasadores, ¿vale? Y estas letras que las he utilizado bastante, ya las utilizamos en el libro de firmas de coro. Y bueno, lo voy a sujetar aquí. Es fácil que aquí le ponga un remache para que no se mueva el timón. Y esto pues prácticamente irá hasta aquí, ¿vale? Irá más o menos hasta aquí. El pasador se lo pongo aquí. Y así se va a ver el nombre bien aquí. Y ya decoraremos esto, ¿vale? Y esto pues irá aquí con dos remaches, que sabéis que me gusta ponerlos. Y ya está. Así que esta encuadernación seguramente la pondremos después de forrar esto. Y después, ¿qué más hemos hecho que quería enseñaros? Quería enseñaros, bueno, he tintado este die cut que pone mi primera comunión, porque en un principio quería ponérselo aquí, pero al final igual se lo pongo aquí para así ganar un poco el espacio del guairo, quede todo más asentado. Creo que se lo pondré ahí arriba, ¿vale? Y lo único que he hecho, pues bueno, ha sido ponerle aquí un trocito de cartón para pegarlo aquí. Lo pegaremos aquí. Porque no creo tampoco que aquí vayan a ponerle ninguna foto, y así completa un poco más a la vista todo el conjunto. Así que esto se lo pondremos aquí. Y para la portada, lo único que he preparado, aprovechando que estamos trabajando tanto en la resina, he utilizado este molde, que bueno, he grabado un vídeo enseñándoos estos moldes, pero bueno, este os voy a hacer un spoiler del vídeo aquel. Pero bueno, son estos moldes, lo que hacen es que son bandejitas, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido no llenarlo del todo, dejarle solo una pequeña capa aquí, y entonces esto nos va a servir de shaker. He recortado un papel de la colección y aquí en el centro lo que voy a hacer es a ponerle este die cut del nene. Ahora lo entintaré y colocarlo aquí dentro con cositas, con shaker. Y esto irá aquí en la portada, ¿vale? No sé cuando acabe si le pondré alguna cosa más o creo que así será suficiente. Igual reviso los die cuts a ver si le puedo poner alguna cosa. O igual le pongo algunas espiguitas por aquí debajo. No lo sé, ya lo veremos. Pero la idea un poco es esa. Quiero aprovechar estos moldes, este molde y estas shakers que he hecho para colocarla aquí y que veáis cómo queda. Y ya está. Más cosas. La tela de encuadernar. Voy a utilizar esta tela de... Bueno, no es una tela de encuadernar, es una ecopiel. Sabéis que me gusta mucho para los libros de firmas la ecopiel porque la encuentro más resistente y más sufrida para que la manipule mucha gente. Si hiciéramos un libro de firmas con papel de scrap, y lo que pasa, para que vaya por encima de las mesas y tal en el restaurante, da un poco de miedo. Voy a utilizar esta, que es una copia que me gusta mucho. No sé si me va a dar, sí que me da para hacerlo todo. Así que en un principio lo vamos a forrar todo con esta y luego ya pues lo decoraremos con la correa, con la shaker y veremos qué más le ponemos. Pues nada, vamos a ello y así lo vamos avanzando un poco. Yo lo pongo aquí, lo pongo a ras de la tabla de corte, así esta regla de L la apoyo en la base de corte, me resulta muy muy cómodo de cortar. Esta regla deberían de sacarla ya en metal.
este tipo de regla, no sé qué esperan para sacar esta regla, pero en metal, para que no nos la comamos, porque esta de aquí está toda ya bastante perjudicada, la uso mucho. Vamos a colocar esto así, ya lo hemos forrado, y ahora vamos a colocar este trozo de papel aquí. Colocaremos nuestro cierre aquí. Le voy a entintar el filo este del papel para que no se vea el blanco. Y yo creo que lo voy a dejar así, no le voy a hacer nada. Creo que entintado ya queda bonito. Y va a ser suficiente. Tampoco... A ver, me gustan las cosas recargadas, pero que tengan un poco de armonía, ¿no? Y esta ecopiel ya de por sí ya es bastante fuerte para un proyecto así, porque no deja de ser una madera y tampoco va a necesitar mucho más. Le voy a poner esto aquí, le pongo el cierre, cerramos. Y luego le colocamos la shaker aquí. A ver, lo pondría un poquito más para allá para que la shaker quede aquí centrada. Y nada más. No voy a ponerle nada más. Ya veremos si aquí le ponemos algunas espiguitas y punto. ¿Vale? Vamos a pegarlo. Vamos a colocarle algo de esto dentro de la shaker. Estas son unas estrellitas que por la noche cuando apagas la luz se ven. ¿Vale? Es fácil que quizás el nene tenga
el libro de firmas en la habitación y cuando vaya a acostarse diga, uy, ¿qué hay ahí? Serán estas estrellitas, me gusta ponerlas. Son, no se aprecian, pero bueno, en algún momento dado le pueden sacar una sonrisa. Antes de montar la shaker, voy a coger un lápiz y voy a hacer el niño de color moreno, claro. Voy a utilizar mis policromos de Faber-Castell. Ah, bueno, veréis que faltan unos cuantos, es que los estoy usando en otro vídeo que os estoy preparando y los tengo, no los tengo aquí. A ver, vamos a coger este marrón oscuro. Vamos a coger el negro y este marrón oscuro. Y vamos a darle un poco de color. De la manera más sencilla, el niño rubio ya no es rubio. Haciendo trazos irregulares que se asemejen a cómo está pintado el niño. Pues ya está, yo creo que así queda bien y el niño ya es moreno. ¿Vale? ¿Veis? Ya tenemos nuestro niño moreno. Así, con este sistema tengo que hacer pues todo el resto de nenes que están aquí, tengo que hacerlos igual. Si queréis hacemos este, que lo vais a ver mejor. ¿Ves? Podéis cogeros a las partes más claras de pelo, hacerlas con este marrón. Sin miedo, ¿eh? Si vas con miedo, es un problema. No se os ocurra, eso sí, hacerlo con rotulador o con algún tipo de pintura o algo que no sea como va pintado el niño original. No sé si está pintado en acuarela, supongo que estará hecho con acuarela, pero bueno, yo creo que con los policromos se ha quedado bien. El niño ya es moreno, que es lo que pretendíamos, y me vale. Así, con este mismo sistema, mira, aquí vamos a ver la diferencia. ¿Veis? De moreno al rubio. Creo que se queda bastante bien. ¿Vale? Puede valer. Tenéis que pensar que, bueno, esta madre va a ver este vídeo y va a ver que este nene era rubio antes. Pero si vais a regalar el libro de firmas a una madre que no, que no va a ver a este rubio, evidentemente va a ver esto y le va a gustar. Y no va a decir nada. Ni, bueno, supongo que no diría nadie nada, pero quiero decir que van a ver del tirón este trabajo y no se van a dar cuenta ni de que el pelo está pintado, ¿vale? Pues bueno, vamos a montar la shaker. A ver qué tal. Estos son todo experimentos. Yo siempre voy tirando de experimentos, así. Y no sé qué por qué, pero siempre hago experimentos en los encargos. Soy así de osada. Yo creo que sí. Yo cuando vi el molde digo, ¡guau! Yo ya no tengo que comprar maderitas a nadie para hacer mis shakers. Ya veréis el vídeo, que se quedan muy chulas. Y no solo hay esta forma de molde, hay por lo menos 4 o 5 formas de molde y veréis qué chulo que están.
Pues creo que voy a ponerle el blog. Le voy a meter dentro lo que quiera y luego taparé con esto. ¿Vale? O mejor dicho, lo hacemos un poco al revés. Vamos a llenar aquí lo que nos guste. Unas cuantas estrellitas. Esta shaker, lo que pasa es que, bueno, creo que las cosas van a fluir mejor porque tiene un par de milímetros de altura y eso mola. ¿Vale? Porque me da la sensación que estas se van a quedar pegadas en la pared. Entonces le he quitado ya unas cuantas. Yo creo que así mejor. Sí, yo creo que así mejor. Vale, pues vamos a colocarle el bloc alrededor. Así. Voy a extenderlo un poco. Y vamos a poner la foto. A dejarlo así, que se seque un poco. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a poner aquí la parte de debajo. Marcamos un poco. Esto lleva esto para ponerlo aquí detrás. Pero no sé si ponérselo. Ya lo tendríamos. Ahora aquí detrás tiene que ir esto con los remaches. Y aquí le vamos a poner también, antes de forrar, le vamos a poner un handmade o una cosa así. Estoy esperando unos de metal que he pedido, pero no los tengo, así que se los pondremos de tipo botón. Está este, que es el que le voy a poner. Así se queda, ¿vale? Con un poquito de alpaca lo atas y así se queda fuerte. Esto, pues nada, esta la vamos a meter para allá. Voy a cortarlas un poco. Tampoco hace falta que sobre tanto. Esto no se va a mover ahora cuando esté todo puesto. Y aquí, pues como le vamos a poner el bolsillo para meter la carpeta, no se va a ver nada tampoco. Y en fin, voy a ver qué papeles voy a utilizar para aquí, para el interior. Creo que lo voy a hacer con este. Así le damos un poco de que haga juego con las tarjetas que lleva el álbum. Había cogido también esta, por si poníamos algún papel de esta, que hay algunos fondos básicos que también le pueden ir a la colección de comunión. Pero creo que no, lo voy a hacer con la de madera y esta pues me la reservo para hacer algún otro tipo de álbum. Pero sí que hay algún básico, este por ejemplo de la pared o este de aquí detrás, este también, que le podrían ir a esta colección de comunión. Prácticamente, si os dais cuenta, son los mismos tonos, ¿vale? Esta es la de Journal, de las colecciones románticas que ha sacado ahora Estampería y le van bastante bien. ¿Veis? Le va bastante bien a la colección, por si queréis complementar esta, ¿vale? Vamos a marcar. Lo
vamos a encuadernar desde aquí para allá, porque aquí va esto. ¿Vale? Aquí va esto, entonces vamos a encuadernar desde aquí hacia allá. Y no nos hace falta llegar hasta aquí. A ver, ¿esto hasta dónde llegará? Tropezará con los remaches. Bueno, pues mirad, vamos a poner los remaches antes. Vamos a poner esto aquí. Voy a pegarle esto. Y así vemos la medida. Yo creo que así va a ser más que suficiente. A pesar de marcarlo con el punzón, lo voy a hacer con la máquina para que quite el exceso de producto, de material. Si nos quita pues lo que sobra de piel. Y aquí igual. Antes voy a pegar un poquito con bloc. Le voy a hacer también estas puntas de aquí redondeadas a la piel, que va a quedar más bonito. ¿Vale? Y a pesar de pegarlo, le voy a poner también aquí un poco de bloc. Tendríamos nuestro cierre del álbum. Y ahora pues podríamos darlo así y ya está, pero aquí podríamos ponerle un asa. Voy a ver que esto ya estará seco. Lo único que si le ponemos el asa, esto debería ir así. Aunque también podríamos dejarlo así, simplemente el asa que fuese para transportarlo. Sí, se lo vamos a poner de pie. Oye, pues no me digáis que no quedan bien estas shakers. Quedan genial, ¿eh? Encantada de la vida. Voy a ponerle por aquí algo dorado para que quede más vestida la shaker y ya está. Pero me gusta cómo se ha quedado. Además es que no se nota el bloc ni nada. Genial, está genial. Voy a patentar estas shakers. Shakers de Merinemon. Bueno, pues vamos a ponerle aquí una tira. Vamos a hacer una tira como esta. Vale, pues más o menos así. Y ya está, más que suficiente para cogerse de ahí. Vamos a cortar. Y ahora vamos a cortar lo mismo de esta. Voy a pegarla con bloc, ¿vale? Aquí. Creo que va a ser mejor. Un poquito. Ahora le vamos a cortar esto redondito, como hemos hecho con el cierre, y aquí igual, esto redondito,
¿vale? Esto de aquí lo voy a entintar para que no se vea blanco. Y ya la tendríamos. Vamos a hacerle los agujeros. Uno aquí. Vamos a marcarnos el otro. Y otro aquí. Y ahora esto. Vamos a centrarlo. Y así. Que le quepan las manos al nene, suficiente. A ver con pulgada y media. Y ahora sí que lo tenemos ya todo para ponerle el papel de madera. ¿Veis? Suficiente para que el nene meta las manos, para poderlo colgar. Chulo, ¿verdad? Pues nada, a currar. Vale, esto cuesta, poner la contraportada cuesta un poquito de asentar, pero no tengáis miedo, lo que tenéis que hacer es darle mucho con la plegadera en las uniones, ¿vale? Asegurar bien primero el primer tramo que vais a pegar, asegurar bien esta unión, el centro, y plegar bien. Lo importante es que esté bien pegado. No solo en plano, porque si lo pegáis solo en plano, cuando dobléis, quizás esto se os mueva o quiera tener tendencia a doblarse o a recolocarse. Entonces, lo importante es que primero lo pongamos bien de las uniones, para que esto coja su forma. Coja su forma y vaya a su sitio, ¿vale? Es algo que cuesta un poquito, pero con paciencia y ya está. Y cuando ya lo tenemos, ya vemos que cerrado está en su sitio y que abierto también está en su sitio. Lo que vamos a hacer es, pues si os ha quedado alguna parte suelta, pues nada, un poquito
de cola y con, haciendo presión con un poco de paciencia hasta que se pegue bien, tanto ahí como quizás en alguna esquina, pues asegurarlo y ya está. También sobre todo pues aquí que estaba el cierre de aquí y los remaches donde están los brads, aquí que están los brads, pues también. Bueno, esto se ha quedado así un poquito como aquel, pues nada, yo voy a coger el entintador, le voy a dar así un poquito, dándole un poco más de color, incluso aquí en el centro, ¿vale? Para que cualquier cosa que os haya salido mal, pues se disimule un poco y ya está. Lo bueno que tiene el entintado, que nos va a ayudar en ciertos fallos a disimularlos, o si manchamos alguna cosita y tal, ¿vale? Aseguramos bien aquí, esquinas, y ya está. Y que veáis que se abre bien, ¿vale? Pues esto ya está teniendo buena forma. Vamos a pegar ya esto aquí. Lo voy a pegar, voy a abrirlo, porque para asegurarlo voy a hacer presión en esta página para que se pegue bien. Y vamos allá, vamos a ponerle la cola, el taqui. Esto es papel, aquí hay un poquito de ecopiel, pero bueno, lo voy a hacer con taqui y si eso aquí le pondré un filito de bloc. Y cuando ya lo tengamos colocado en su sitio, que vemos que está bien, por arriba y por abajo, pues lo abrimos y vamos a hacer aquí presión. Y ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es a coger un papel para cortarle aquí el bolsillo donde va a ir metida la libreta. Y también voy a cortar pues una cenefa para ponerla aquí. ¿Vale? De la colección. Bueno, ya lo tenemos cortado, nuestra pieza. Ya tenemos cortada nuestra pieza para meter nuestra libreta aquí dentro. ¿Vale? Esta pieza irá pegada, creo que son las solapas, irán pegadas aquí y meteremos ahí dentro nuestra libreta, ¿vale? Para sujetarlo. Os voy a decir las medidas y ya está. Bueno, os la doy en centímetros, que no, ya no encuentro la regla otra vez. 18,5 por, bueno, esto un poco lo que queráis. Esta tiene 20,5, podéis haberla hecho un poquito más alta, que no pasa nada, conforme veáis el papel que tenéis. Y lo que he hecho ha sido hacerle unos dobleces de un par de milímetros, aquí, aquí y aquí. Y la medida final que tiene para que entre la libreta, eso es mejor que vayáis viéndolo. Tiene 15 por 18, ¿vale? 15 por 18. ¿Eh? Luego pues lo que os dé el papel. Yo le he hecho esta solapa, podía ser menos, más, y esto es lo que vamos a primar. Lo que importante es que mira eso, pues 15 por 18, incluso 19 hubiese entrado también. Y ahora sí, lo que vamos a hacer para pegarla es meter nuestra libreta aquí, ¿vale? Vamos a meter nuestra libreta ahí para ver qué tal funciona. Esto podríamos cortarle también un poco de inglete para que no hubiese tanto papel, ¿vale? A las dos y así aquí y aquí le cortamos inglete y así pues no hace tanto, no hay tanto papel, vamos, que con esto y con los remaches ya vamos bien, ¿vale? Cortamos aquí un poco de inglete y una vez lo tenemos dentro, lo que vamos a hacer es colocarlo aquí
ver a qué altura nos va bien. ¿Vale? Yo ya sé que aquí hay, pues eso, un medio centímetro, una cosa así, para que quede centradito. Podéis coger un lápiz y marcároslo si queréis. Yo no me lo voy a marcar, lo voy a hacer a ojo de buen cubero y ya está. También podéis ponerle aquí el pegamento y directamente pegar, pero corréis el riesgo de que se os manche la libreta. Así que yo la voy a quitar y nada, a ojo lo voy a poner aquí, que ya sé más o menos la distancia que había. Y ya está. Pues nada, vamos allá. Ahora lo que podéis hacer es con una regla meterla encima de las solapas. Y ayudaros a pegarlo. Incluso esta maderita que tengo aquí. ¿Vale? La colocamos y nos ayudamos. Voy a continuar haciendo de peluquera, que me faltaba este. Moreno. Ya están morenitos. A ver si me dejo alguno. Y luego se le aparece a la madre el rubito por ahí. Esto está, esto está. Esto estará seco. Bueno, vamos a terminar la libreta. ¿Vale? Que vamos a pintarle el pelo. Vamos a poner el texto aquí, a sellar con los sellitos y vemos el resultado final. A ver si nos entra bien. Perfecto. ¿Vale? Pues terminamos la libreta y pegamos esta serie de aquí y vemos cómo queda al final, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado el libro de firmas. Mirad cómo se ha quedado. Con los dos brads que le hemos puesto aquí al final para no remacharlo porque era muy, muy gruesa la piel, muy grueso el cartón. Así pues queda mejor. Ya sabéis que le hemos puesto un poquito de block para asegurarlo aún más si cabe. El handmade que se lo hemos puesto aquí con los alambres. Y tachán, la portada. Le hemos puesto nuestra shaker de resina, que mirad qué bonita que ha quedado. Y aquí alrededor, pues con una alpaca de estas de alambre, pues le he pegado este cordón con block y he hecho una especie de lazo y también lo he pegado con block. La verdad es que está bastante fuerte, espero que no se le quite ni se le caiga. Y está, no quiero tocarlo mucho, pero está fuerte, fuerte. Aquí le he puesto una maderita que le compré
a Valenciana de papeles, que cuando ya tenía terminada la Shaker me acordé de las maderitas, digo, che, las compré aposta para el libro de firmas, pues yo sabéis que más es lo más, pues se la he puesto aquí, podía haberse la puesto aquí, aquí arriba, aquí, pero no sé, al final, pam, la pegué ahí y ya está. Son estas, son de la Serow, valen 1 euro las 4, que ya me diréis que no están bien, y ya tengo aquí pues para otra vez. Y simplemente la he pintado con la Allegro de estampería, con la Super Oro metálica. La verdad es que cubre bastante bien y queda bien. Le he tintado un poco los bordes para que darle un poco ese aspecto y se ha quedado súper chula. Ya habéis visto la correa, os la enseñé, con las letras y el timón. Yo intentaré dejaros en la cajita de información los enlaces de todo esto, del cierre también. ¿Vale? De los brats, estos gorditos que me gustan mucho. Mirad cómo se ha quedado el asa. Qué chula. Y aquí al final, esto se lo he hecho hace un rato, pues compré este cabuchón y estos portacabuchones el otro día cuando fui a ver a Lola de Fallera Scrapera. Y bueno, ya que lo había comprado, pues he querido ponérselo. Luego ella si quiere quitarlo de ahí, utilizarlo de llavero o quiere dejarlo ahí, como lo vea, pues ya tiene aquí el detallito. La verdad es que se queda bastante bien este libro, poniendo así la libreta en horizontal. Creo que mejor que poniéndola hacia el otro lado como estaba el último libro de firmas de niña. Creo que los libros de firmas así, sin que se vea la espiral, son una pasada. A mí me gusta mucho y creo que queda muy, muy acabado y muy, muy bonito, con una calidad añadida que quizás los otros pues no deja de ser una simple, entre comillas, una simple libreta. Que no es una simple libreta, lo sé, pero a mi parecer. Como veis, ya tenemos a los dos niños morenos. Le he colgado aquí lo de mi libro de firmas. Se lo he puesto en este último porque si lo ponemos en uno de estos o en el medio, cuando cojamos la libreta se nos va a salir por aquí la tarjetita, entonces como no quiero que se salga, lo he puesto en el primero. En principio no está creando ningún conflicto el guairo con este die-cut que hemos puesto aquí sobre elevado, ni con el tirador, y se abre y se cierra bien, así que sin problemas. El libro de firmas sale perfectamente para que lo puedan sacar y manipular, que firmen los invitados. Siempre va a llevar esto aquí, que va a quedar mono. Y le hemos puesto el libro. Como veis, he entintado un poco el papel por debajo para darle, para que esté todo más compenetrado. Igual que aquí debajo del texto, he entintado bordes. Y bueno, el texto. Suelo poner algo así siempre. Me gusta lo que dice y suelo poner algo así. Os lo leo rápido. Hoy es mi primera comunión y uno de los días más bonitos de mi vida. Aquí guardaré cositas de este día, fotos, recuerdos, pero sobre todo vuestras palabras y vuestro afecto. Así, cuando algún día lea este libro, vendrán a mí los recuerdos de este momento. Gracias por estar aquí a mi lado y formar parte de estos días maravillosos. Y a partir de aquí ya, pues las páginas con los motivos alternados, selladitos aquí en la esquina. Podríamos haber ido cambiando de esquinas también, eso ya a vuestra elección. Lo que sí que he hecho, como veis, entintar todos los bordes, pues para darle a las páginas un poquito más de, pues eso, de que tengan algo, que no sea una simple cartulina, que se le vea el borde entintado. ¿Vale? Y creo que se ha quedado chula. Es una libretita, pero no necesitamos más. Aquí lo importante es el conjunto, ¿vale? Y creo que queda bien, y lo que os digo siempre, que para ir por encima de las mesas, prefiero que vayáis por encima de las mesas la libretita solo, que no todo el libro de firmas. Le he puesto el acetato, como ya habéis visto, que siempre va a protegerlo un poco más. Y aquí, pues, como habíamos visto anteriormente, pues el libro para las fotos. Aquí he dejado algún restito de cartulina de madera, que es con la que hemos forrado pues todo este interior de aquí. No se ve mucho, solo se ve este trozo, pero bueno, suficiente. Aquí le he puesto esta tira, ¿vale? Para un poco acabar de completar el álbum. Y estaría. Como veis,
se ha quedado muy bien esta ventana. Ahora cuando pongo una foto ahí del nene, pues el nene se verá detrás de la ventana y se ha quedado bien. Yo le he puesto esta tarjeta aquí, pues por si en un momento dado quiere tener una idea de distancias y tal, o simplemente si quiere poner algo ahí. Si no, esta tarjeta pues nos va a servir para ponerla, a ver, en esta esquina de aquí, o puede ponerla aquí, eso da igual. Y si no, pues que la doble por la mitad, haga una carterita, la puede meter aquí dentro también si quiere, como quiera. Aquí tenemos nuestro nene, esta tarjeta también, pues eran los restos de cartulina, pues se la he dejado ahí por si quiere anotar algo. Y esta parte y esta, pues para poner algunas fotos. ¿Vale? Y aquí también, para poner fotos aquí. Y esto pues también, los dos restitos, para poder poner fotos por delante y por detrás. O sea que cabrían bastantes, incluso después puedo incluso pegar otra aquí. Aquí por ejemplo, solo en este bolsillo cabrían 5 fotos. 5, pondríamos aquí 2 más, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aquí puede, si las hace pequeñas puede poner 4, unas 14, y aquí pues podría poner las que quisiera, aquí otra 15, pues por lo menos 15, 16, 18 fotos le van a caber. Aquí incluso se le podría hacer algún librito para meter más fotos, pero siempre me gusta este bolsillo pues para lo que os he dicho, para poner el menú y la invitación de la comunión, y así ya no se pierden y siempre lo tiene todo aquí de recuerdo. Y en fin, se ha quedado muy bonito. Esto de aquí me gusta mucho, este papel, estos básicos ay, ya no me acuerdo dónde era, bueno, de Papers for You. Era Baby for You, ¿no? Sí. A ver si me equivoco. Son súper chulos y me han gustado un montón. Aquí le he puesto este brillantito y en fin, nada más. Que aquí lo tenéis. Yo espero que lo hayáis entendido todo bien así. Sé que no es un tutorial completo porque no me habéis visto in situ pues forrando cartones, pegando cada cosa, añadiendo cada cosa, pero creo que es algo que sabréis hacer. No obstante, si tenéis alguna duda en algo, si queréis alguna explicación de algo, pues nada, dejádmelo en comentarios o me mandáis un email y yo os contestaré encantada. Y bueno, espero que os haya gustado, que os acordéis de las Shakers de Merinemon, que quedan muy chulas y son muy sencillas de hacer. Y nada, espero que os haya gustado, que sea una nueva idea de libro de firmas. A mí me parece que se ha quedado precioso. Un beso a todas y a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.